Muy buena gente. Y continuando con los eventos de DC, hoy traigo un mini evento, bueno, una miniserie del universo DC que iría después del día más brillante y tal. Y es Convergencia, guionizada por Dan Jurgens, Jeff King, Scott Lobdell y dibujada entre otros por Andy Kubert. Ya sabéis cómo es Andy Kubert, un dibujante espectacular. Este tomo de la edición original trae del 0 a 8 del Convergence USA, editada en 2015 por DC Comics. Y aquí nos lo trae CC en el típico cartoné de CC, 368 páginas, a color de papel satinado. Esta edición es de 2019 y por un precio de 34 euros. ¿Qué nos van a traer aquí? Bueno, pues aquí nos van a traer la típica saga. Bueno, esto es un homenajazo a la muerte por ejemplo, este del Día del Juicio, Hijo Rojo, el Batman Millón. O sea, aquí te ven como las distintas muertes de Superman, y esto es un homenaje totalmente a la muerte de Superman de los 90. ¿Y qué nos va a traer aquí? Pues bueno, nos va a traer el típico villano de turno, que lo típico que quiere hacerse de la Tierra. Se une con otro villano que no puedo deciros quién es. Y pasa una cosa, que eso, entre esos dos, pues atrapan a los, digámoslo así, a los personajes del mundo de DC y los llevan como una tierra. Entonces, en esa tierra, como que quiere hacer una tierra nueva y reiniciar, o sea, como destruir todas las tierras y hacer una tierra buena. Eso villano quiere hacer como una tierra en la que estén lo mejor de lo mejor, digámoslo así. Entonces, bueno, esto no se lo puede permitir. Y la verdad es que un evento sin más, pero un evento que está muy chulo, muy entretenido. No salen los típicos personajes de DC. Si vemos, este no es el típico Superman. Pero a la vez muy interesante, porque te nos desarrolla un montón de tramilla. Y la verdad es que está guay. Pues para ver una cosa un poquito así más diferente de DC, mola. Y el villano no es el típico villano. Bueno, los villanos, uno sí, pero el otro es un villano de opereta, digámoslo así, pero bueno, al final está bastante bien llevado. El dibujo, como siempre, cumple. Y bueno, si sois de DC, seguro que lo conocéis y algunos muchos que los tenéis. Pero bueno, si no lo conocéis y no lo tenéis, no es muy recomendable. O sea, pues gastarse 34 euros tampoco, para alguien que no sea muy, muy DCita, tampoco es nada del otro mundo. Y nada más, espero que os haya gustado y un saludo.